Conti nos propone un nuevo desafío, esta vez para la plataforma NES, Booty. Booty parece ser que es un nuevo juego que ha salido y que está basado en uno anterior de Spectrum, pero ahora lo han cambiado totalmente lo que es la historia del juego. Entonces controlamos una chica que está dentro de una bota y que no puede parar de botar. Es la gran dificultad del juego, hacerse cargo del control del mismo. Sí que podemos variar un poco lo que es la altura del salto, puesto que si pulsamos la flecha hacia abajo, saltará menos. Entonces lo que tenemos que hacer es coger 20 monedas en cada una de las tres fases para poder pasar a lo que es la habitación final de cada fase y coger la estrella. La estrella que creo que es muy, muy común en los juegos de Mahjong Twins. El juego en la mayor dificultad yo creo que radica en el control. Una vez que ya nos hayamos hecho con el control, quizás lo segundo más complicado es no tener claro por dónde hay que ir. Lo que es trazar la ruta óptima para coger las 20 monedas pasando por el menor número de veces por cada pantalla. Entonces para eso lo que os recomiendo es hacer un mapa a la vieja usanza con papel y lápiz, aunque sea un mapa así, no hace falta que sea detallado, simplemente saber que por esta zona de abajo hay tantas monedas y tantas llaves y luego no hay que volver por ahí. Así es como yo al menos me organicé. Las llaves son necesarias porque hay algunas zonas que están bloqueadas, no se puede pasar. Entonces hasta que no cojamos esa llave no podremos pasar. Por eso os digo que es mejor optimizar la ruta para que cuando pasemos por la zona donde está la puerta cerrada ya tengamos la llave. Y así no tengamos luego que volver. En esta primera fase, pues básicamente hay como cuatro zonas. El orden en el que las hago siempre es primero la central, luego la abajo a la izquierda, abajo a la derecha y luego ya lo que queda. Aquí por cierto se me olvidó la moneda de arriba y no me di cuenta hasta el final, pero en teoría esa moneda habría que cogerla ya. Partimos con 5 vidas y como veis se pueden coger vidas. Ese corazón lo que hace es darnos una vida extra. En el juego creo que hay 4, o sea, hay que tener eso en cuenta. Partimos entonces, se podría decir que partimos con 9 vidas, porque lo que es coger los corazones normalmente son fáciles, no implican ningún riesgo, excepto quizás el último. 9 vidas para 3 fases, pues más o menos es asequible. Aunque hay 3 zonas en las que, al menos para mí en el juego, en las que normalmente siempre pierdo en una vida. Creo que no sé si eran 3 o 4. Aquí pues ese murciélago está tapando la moneda y por lo tanto tenemos que hacer uso de lo que es el disparo. El disparo lo que hará es mover un poco los enemigos de su trayectoria actual. Es sobre todo útil en zonas muy concretas. De general no tiene mucho uso, pero para algunas zonas concretas como esa es indispensable. Una vez que ya tengo toda la moneda de esta zona, pues lo que es también muy buena idea es llevar aparte de saber las monedas que hay en cada zona, comprobar cuántas llevamos cada vez que accedemos a una de ellas. Por ejemplo, cuando entremos en esta parte de la fase, debemos tener cuenta de que deberían faltar solo 6 monedas. Y a mí me faltaban 7. De esa manera ya me habría dado cuenta de que me faltaba una moneda y no debía de pasar todavía a la siguiente zona. Aquí en esta parte hay que tener cuidado con ese primer enemigo, porque si saltamos rápidamente a la plataforma nada más entrar, nos quitará una vida. Aquí también la dificultad radica en subir a la parte de arriba, puesto que tenemos que usar el segundo enemigo, el de la derecha, como trampolín.
Y el problema es que si no saltamos justamente sobre él, podemos caer en la parte de abajo. Así que quizá una buena idea también podría ser saltar desde la plataforma de la izquierda. Aunque creo que es más complicado llegar hasta arriba, pero sería más seguro. Esta moneda también tiene un poco de dificultad porque cuesta llegar justo a esa zona de arriba. Lo que tenemos que tener claro es que si nos caemos siempre nos tenemos que caer a la plataforma que está en esta misma pantalla, puesto que si caemos para abajo, ¿veis? Caeremos sobre unos pinchos. Ahí también es bastante complicado pasar sin que nos maten, si nos quiten una vida, pero es la forma más rápida de bajar. Si lo hacemos bien, sí que es posible que no nos quiten una vida. Que en este caso no lo he hecho bien del todo. Ahora aquí es cuando me di cuenta de que me falta una moneda, porque aquí ya debería haber llegado a cero. Y claro, no caigo donde puede estar el fallo. Así que igual pensé que lo había dejado por el principio, así que hago una rápida batida para ver si la veo y si no, pues lo más cómodo es matarse y volver a empezar. Esto que te pasa en la primera fase no importa, pero si te pasa ya en la segunda o la tercera fase, pues ya es un gran problema. No veo la estrella por ninguna de las pantallas en las que me la puedo haber dejado y sigo buscando. ¿Veis? Esta parte me la podría ahorrar si hubiera llevado bien el conteo de monedas y cada vez que accediera a una zona hubiera verificado que me faltaban tantas monedas. Visto que no está por la parte central ni por la parte que acabo de dejar, solo puede estar por la parte de abajo a la izquierda. Y por suerte pues la veo nada más entrar, que se ve ahí arriba. Y cogerla no supone ningún problema. Está en una zona bastante accesible y sin gran peligro, aparte de esos pinchos que se confunden con el escenario. Lo bueno que tiene es el tema también de la colisión con enemigos. Porque es bastante generoso, en el sentido de que si, a no ser que les demos por el enemigo justo por debajo, o sea, nuestro personaje esté debajo de ellos y les dé, no nos quita una vida. Si chocamos de manera lateral, casi todas las veces, yo diría que un 99% de las veces no nos matará. Lo tomará como si estuviéramos saltando por encima suya. Este juego de Mojo Twins está hecho con lo que es su motor, el MK1, especial para la NES, que supongo que tendrá muchas similitudes con el habitual que usan tanto ellos como otros desarrolladores de Spectrum. En esta parte final hay que tener cuidado con esos pinchos porque hay que saltarlos con el salto corto. En este caso no me sale. También veis que si os tocan y os quitan una vida, aprovechar esos segundos de invulnerabilidad para seguir adelante. Entre fase y fase conviene que toméis un pequeño respiro, que repaséis vuestro mapa y hagáis mentalmente un recuerdo de por qué zonas hay que ir y cuántas monedas tenéis que recoger en cada zona. Eso es lo que yo siempre aprovechaba entre fase y fase. No, como además empezar la siguiente fase tienes que darle tú explícitamente al botón, pues aprovechar para tomarte ese descanso y recordar qué es lo que tienes que hacer. Porque las fases son muy diferentes entre sí, lo que es el mapeado. Esta, por ejemplo, es bastante laberíntica. Porque además es cíclica. Cuando hay un momento que si vamos a la derecha o que si vamos bajando y vamos subiendo tanto que luego aparecemos abajo del todo. Entonces conviene tenerlo claro antes de que empecemos la fase de cómo es cada una de ellas. Veis, aquí por ejemplo la primera zona son 3 monedas. Cuando accedemos aquí a esta parte ya tenemos que tener claro que nos tiene que faltar 17.
Aquí hay que hacer mucho uso de lo que es el salto corto, manteniendo pulsado abajo. Aquí hay que tener cuidado de que la primera vez hay que saltar sobre ese enemigo, pero la segunda ya no caeremos sobre él, por lo que hay que rápidamente moverse hacia la derecha para no caerse los pinchos. Y esta zona es la más complicada de esta fase, yo creo. Hay que recorrer toda esta zona de lado a lado hasta llegar a la parte de abajo. Y la parte más complicada son los pinchos, esos que hay justo detrás de cada enemigo. Hay que situarse justo un poquito alejado de ellos y saltar. Y en este salto de aquí sí que no consigo, no, yo creo que nunca he conseguido hacerlo sin que me maten. Creo que hay que hacer un salto corto, pero al final siempre me rozo con los pinchos. Tiene que ser en algún momento bien sincronizado para que no te maten. Aquí me falla el mando porque tenía que hacer un salto corto y en vez de hacer el salto corto se me va a la derecha y pierdo una valiosa vida. Como marcador para saber si vamos bien en cuanto a número de vidas, pues se puede decir que lo ideal es pasar la primera fase con 5 vidas, o sea, como habiendo muerto dos veces y si cogemos las dos vidas. Para pasar de la segunda fase, pues debemos tener yo creo que un mínimo de 3-4 vidas para afrontar la última fase con garantías. Aquí hay una nueva zona con tres monedas, creo recordar. Sí, una aquí, otra a la derecha. Y finalmente esa última. Entonces, sería buena idea, después de coger esta última moneda, pues repasar, que sí, después de hacer esta parte, nos faltan 8. Y ya nos dedicamos a hacer la última parte, la de la derecha. Aquí hay que tener cuidado de saltar justo entre los pinchos y el techo. Ahí, como vemos, hay una puerta de la que necesitamos una llave, que la llave la cogeremos ahora enseguida. Está un poco escondida, pero una vez que sepamos dónde está, no hay problema en cogerla. Este juego ha salido prácticamente por sorpresa, o al menos yo no tenía constancia de ningún desarrollo que se estaba haciendo. Y para promocionarlo, pues además tuvieron la brillante idea de hacer un concurso. De que antes de 4 o 5 días de su publicación, pues la gente tenía que terminarlo. Ya han conseguido la llave y ya puedo coger esa moneda. Sin embargo, he perdido otra vida que no debería haber perdido en ese descenso. Los descensos hay que tenerlos con mucho cuidado porque nunca sabe, al entrar en una pantalla nunca sabe dónde están los enemigos, ni en qué posición, no, o sea, ni cuáles son los enemigos que hay, ni en qué posición están. Si conseguimos eso acordarnos de memoria, pues tendremos bastante ganado. Porque la posición de los enemigos se guarda en pantalla, no se resetea cada vez que entremos en la pantalla. Y de hecho en algunas pantallas hay que tener cuidado al entrar porque no debemos de entrar a lo loco porque si no nos quitará una vida, sino que hay que entrar poco a poco para que ese enemigo se vaya desplazando y luego poder entrar con todas las garantías. Aquí ya estamos volviendo al inicio porque ya la última moneda que nos queda está justo al lado del comienzo, de donde tenemos que terminar. Sin embargo, entraña un último peligro, sobre todo a la hora de volver. Debemos saltar esa plataforma, pero luego al volver tenemos que tener cuidado y saltar desde la plataforma móvil, no desde arriba de donde estaba la moneda, porque si no desde ahí no llegaremos y nos pincharemos. Con esto ya tenemos terminada la segunda fase. Y la tercera, pues, en lo que es como mapa no es ningún problema.
porque es bastante lineal. Hay que hacer como una especie de círculo, bajar, ir a la izquierda y dar toda la vuelta y luego subir. Sin embargo, sí que hay un par de zonas en donde es bastante probable que nos quiten una vida. Una de ellas es aquí nada más empezar, puesto que si fijáis tenemos que coger esa moneda y saltar y quedarnos encima del enemigo para esperar a que vuelva el ascensor. A veces tenía suerte y sí que conseguía que no me quitaran una vida, o incluso veis que ni siquiera tenía que esperar a que volviera el ascensor. Ahí, por cierto, aquí es donde comienza el ciclo que hay que hacer de izquierda abajo y luego subir por la derecha. Y también veis que hay que, no sé si deliberadamente o no, hay como un bloque invisible. Aquí seguimos descendiendo, mantenemos recto para poder coger esa moneda sin caernos en los pinchos. Y ahora la siguiente zona tiene un poco de truco porque la plataforma a la que tenemos que ir está justo al entrar en la pantalla y la primera vez que entramos no la podremos coger. Aquí es donde habrá que entrar con cuidado, simplemente primero entramos saltando para esperar a que ese enemigo se vaya de nuestra posición y podamos acceder a ese blo a bloque sin que nos quite una vida. Cogemos la otra moneda. Nos falta simplemente una que está sin ningún peligro en la parte de abajo. Con eso ya completaríamos esta zona. Y llegamos aquí a una bifurcación. Comprobamos que las monedas que nos quedan es correcto. Nos quedan 12 monedas. Quitamos a ese murciélago de ahí, si no se va él solo. Y primero empezamos tomamos el camino de la derecha. Porque si cogemos primero el de abajo, luego será bastante costoso volver a aquí. Tenemos una vida, que la podemos coger si caemos justo entre los pinchos. Y luego para volver sí que no hay que llegar a esa zona donde estaban los corazones, sino aquí directamente saltamos a la izquierda justo cuando el enemigo vaya a tocar la plataforma de abajo. Y ya, pues ahora sí podemos ir a la parte de abajo. Donde hay tres monedas, una en cada pantalla. Y antes de seguir para la derecha, abrimos esa pequeña puerta que hay, porque al final de ella habrá una nueva moneda. Fácil de coger. Esta no debe tener ningún problema en poderlo atrapar. Ya solo deben de quedar 6, una vez que aprendemos lo que es la última parte, que es la subida. En esta primera parte, paciencia, a esperar a que la plataforma venga a donde esté nuestra zona. La otra plataforma no hace falta usarla, directamente subimos por la izquierda. En este ascenso hay que tener mucho cuidado con coger las monedas que quedan a nuestra izquierda, porque es bastante probable que se nos quede alguna sin coger. Aquí tenemos una nueva de esas partes en la que el salto está muy ajustado y nada más que entremos en esta pantalla rápidamente, movernos un poco para la izquierda, para que no nos dé ese enemigo de arriba. Para coger la moneda tendremos que saltar encima del murciélago, que normalmente no tenía ningún problema, pero aquí sí que fallé y me pinché. Y en esta zona, esta pantalla, esta moneda es de otras de las que es bastante probable que os quite una vida. Porque una vez que la cojáis, seguramente el enemigo estará arriba y entonces os pinchará, os matará. Esta vez he vuelto a tener suerte y no me ha quitado una vida. Aquí vuelvo a dejarme una moneda, una de esas que he comentado que estaba a la izquierda. Es lo que hay que tener, hay que saberlo, que una vez que pasemos esa puerta ya debemos de tener todas las monedas en nuestro poder. Se encontraba aquí.
Ahora llevamos por abajo y la parte de abajo de los pinchos es bastante peligrosa aquí. Aunque se puede pasar, porque es simplemente ajustar los saltos, es bastante probable también que perdamos una vida. Siempre son saltos hacia cortos, manteniendo pulsado el botón de abajo. El problema es que hay que hacerlo perfectamente pues 6 veces. Y como lo habéis visto, pues puede ser que en alguna de ellas no salga bien. Lo importante es, si habéis fallado en alguna de ellas, seguir avanzando para que ya aprovechar esos momentos de que somos invencibles para que no nos quiten más vidas. Aquí estos pinchos de arriba hay que tener cuidado porque tanto al ir como al volver, de que hay que hacerlos con el salto corto. Si no, nos pincharemos con ellos. Ya finalmente cogemos la última estrella y terminamos el juego. Así que mi más sincera enhorabuena para Nathaniel y Davidian, porque el juego me ha gustado bastante.